Hola amigas, hoy les voy a hacer un video que, bueno, sobre primeros meses de embarazo. Mi mamá me motivó un poco y, bueno, me dijo: bueno, yo sí, embuya, te hago un video sobre tu embarazo y eso. Y en realidad, bueno, hacía rato que ya no grababa y el por qué era porque estoy embarazada ya, entonces. De verdad que los primeros meses estaba un poco mal. Yo les voy a explicar desde un principio cómo yo supe que salí embarazada, bueno, que estaba embarazada, cómo me ha ido hasta ahora, mis síntomas y todo. Bueno, voy a empezar. Antes de salir embarazada, bueno, mi mamá me recomendó: ay, Yusi, cómprate estas tabletas que son de folio. Son así. Muchas seguro que las conocen. Bueno, esta la puedes tomar desde todos los días una, ¿no? Hasta salir embarazada, ¿no? Hasta las 12 semanas. Y tiene vitamina B12 y tiene ácido fólico. Ya, que nada. Y entonces son muy buenas. Y yo me las compré en la farmacia. No son caras, son como, cuestan algunos 4 o 5 euros. Y traen 60 tabletas. Y te debes de tomar una diaria, ¿no? También me compré este Persona. Que como pueden ver es así. Esto se puede usar para las dos cosas. Tanto para salir embarazada o para uno cuidarse, ¿no? Para no salir embarazada. Bueno, yo lo usé para salir embarazada porque quería tener otro bebé. Y bueno, este es así, es el paquete. Aquí trae todos sus libritos, ¿no? Y trae esto aquí, que no sé cómo decirle en español, no sé cómo se llama, pero aquí tú tienes que orinar arriba de este plastiquito que traen adentro, que ahora no lo voy a abrir. Y entonces lo pones aquí. Y él te dice entonces si estás ovulando o no, ¿no? Si se pone rojo es que estás ovulando y no debes de tener sexo, ¿no? Y si está verde, pues puedes. No hay peligro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo utilicé. Y en realidad salí embarazada un mes después de haberlo usado, ¿no? El precio, no, a veces son algunos 60 euros que me costó. Está bien, solo que esto es un poquito caro. Pero me gustó y lo recomiendo. Así que si algunas chicas están interesadas, me dejan en la cajita, en los comentarios, y yo les puedo dar informaciones, ¿no? Ok, lo primero fue, ahora les voy a contar cómo fue que yo me di cuenta de que estaba embarazada. Pues, nada, me empecé a sentir extraña, tenía muchos dolores de ovario, y entonces no comía mucho. Y ya hasta que llegó mi mamá y dijo: bueno, ven acá. Vamos a comprarte un test y vamos a salir de la duda, ¿no? Y nada, fuimos para la farmacia, ¿no? Me compró un test y, bueno, dio positivo, ¿no? Y entonces, bueno, alegre, nos pusimos muy contentas, todos los niños también. Se lo contamos a Denny, que estaba en el trabajo. Y entonces, nada, me hice una cita en el doctor y entonces una semana después fui al doctor, ¿no? El doctor me dijo, ahí estuvo un poco triste, o fueron momentos un poquito difíciles para mí porque el doctor no vio el bebé, no pudo ver el bebé y entonces me dijo: bueno, señora, hay dos opciones, o el bebé es muy pequeño y todavía no se puede ver. O es un embarazo ectópico. Y entonces
yo me volví loca porque, bueno, y me preocupé, yo dije, bueno, yo que tanto quería salir embarazada, tener otro bebé y todas esas cosas, y que ahora me venga a pasar eso, pues me puse a llorar mucho y eso, hasta que mi mamá entonces ese mismo día dijo, ven, deja de estar llorando y deprimida y todas esas cosas, y porque él me dio entonces una cita, ese doctor me dio una cita para 2 semanas después. Y entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vamos a llamar a otro doctor aquí y en Oxford y vamos a hacer una cita. Vamos a decir que tú hiciste un test y que tienes dolorcito. Y pues bueno, pues hice lo que ella me dijo. Fui, me dejé controlar. Me dijo lo mismo, de que no se veía el bebé. Pero él no me dijo nada de un embarazo ectópico ni nada, ni fuera de lugar. Me dio un poquito de esperanza, ¿no? Y bueno, me dio una cita en 3 semanas. Y bueno, yo estaba así esas 2 semanas, 3 semanas un poco mal, deprimida y de verdad que estaba bien para abajo, ¿no? Hasta que llegó la cita, la primera cita, y yo dije, bueno, ya que yo fui allá y hice una cita, voy a ir de todas formas a ver qué me dice el primero, ¿no? Y fui con mi mamá también. Y bueno, se pudo lograr ver el bebé, que fue muy emocionante. Él nos enseñó la fotico y el monitor nos enseñó hasta cómo se veía el corazoncito así ya latiendo, ¿no? Y me puso muy contenta en realidad. Yo les voy a enseñar una foto. Bueno, mire, aquí les voy a enseñar la primera foto que tuve de mi bebé. Aquí a las tenía 8 semanas y algo. Aquí, como pueden ver. No se ve mucho, pero bueno. Es así, ¿no? Y ahí, bueno, nos pusimos muy contentas, mami y yo. Nos midió el bebé y todo. Eso fue el día 27 del mes 7, del 2013. Y bueno, a partir de ahí, entonces, ya estaba más tranquila, más relajada, bueno, aparte de contenta. El doctor me empezó a mandar las tabletas que debía de tomar hasta las 12, 13 semanas de embarazo, que se llama Femibion 1, ¿no? Porque es así, Femibion 1, que es muy importante para el bebé, tanto para uno que para el bebé. Y entonces estas cuestan 24 euros. A muchas no se la mandan, no sé, ¿no? Pero a una muchacha que también tiene la misma semanas que yo, más o menos 2 semanas más que yo, también la está tomando. Quizás es porque tenemos el mismo doctor, no lo sé, ¿no? Pero bueno, esta se las recomiendo. Pregúntenle al doctor, a su ginecólogo. Y bueno, entonces, estas tabletas, sinceramente me daba un poco de náuseas, me dolía un poco la cabeza, no sé, yo creo que, yo digo que fuera eran las tabletas, porque después que dejé de tomarlas, pues, remedio santo, no me dio más, ¿no? Y entonces, bueno, después de ahí, los síntomas de mucho sueño, estaba cansada, tenía náuseas, vómito, llegué a vomitar 2 veces, desganada, hasta bajé de peso, eso sí, pero bueno, era medio verano y hacía mucho calor y nos íbamos de picnic, caminábamos para acá, para allá, y bueno, en realidad no comía mucho porque estaba desganada, ¿no? Estaba pálida, demacrada de todo. Y el doctor me dijo que estaba rebajando de peso. Porque ya la semana que estaba de embarazo y no aumentaba nada, pues entonces él me dijo eso, ¿no? Me molestaban lo que es el olor de la comida, el olor del perfume, de cualquier perfume. De los esmaltes, mi mamá se pintaba las uñas
Y eso era que yo no podía entrar aquí. Yo no entraba a la cocina, yo no me acercaba ahí porque me sentía malísimo, ¿no? Ese olor tan fuerte o de kit esmalte, terrible. Entonces también, ¿qué más? Es que me lo anoté un poquito para aquí para que no se me olvide nada, ¿no? Me salieron muchos granos en la cara, ¿no? Que en algunos videos de mi mamá que me grababa así de momento así, también lo decía, ay, que no quiero salir porque me siento mal así, llena de granos. Y dolían de verdad, porque eran por dentro, ¿ves? Nacido. La piel reseca, que aún la tengo todavía. Ahora me estoy untando una crema de Nivea y hasta ahora me ha sentado y me está yendo bien, gracias a Dios. Pero lo que es estas partes aquí de la cara, aquí y lo que es esto aquí, estaba totalmente reseca. Por eso yo entonces decidía no pintarme. Mi mamá me decía, ay chica, pero es que si cuando tú estás más embarazada es cuando más linda tienes que vestirte y arreglarte y todas esas cosas, ¿no? Pero yo decía, ay, mami, no tengo deseo en realidad de hacer nada, ¿no? Yo lo que quiero es estar en la casa, no salía casi nada. De compra con Denny, a comprar comida, lo que sea, y para la casa otra vez, ¿no? También que sí, me lo decía mi novio Denny y mi mamá, oye, te has puesto peleona, coño. Peleaba por cualquier bobería. Demasiado. Si Denny me decía, oye, eso es verde, no, yo lo quería amarillo. Que si Denny decía esto, no me molestaba. Yo decía, no, es como que para llevarla a la contraria, ¿no? Y lo más mínimo que estaba jodona, eso sí es verdad. Mami me botaba de la casa prácticamente, decía, aquí no suba. Que cuando se quite esos malestares, entonces regresa. Venga a visitarme. Estuvo unos cuantos días que no había que la soportar. Hasta Ay, que le dije, no subas más, chica. el papá dice, bueno, la bebé va a ser igualita a mí porque la has cogido conmigo aquí. No me dejas vivir. Bueno, más que él me soporta y mi mamá también. Ah, también dolores en la mama, como dice mi mamá, en los senos. Sí. Muchísimo cambiaron de color, ¿no? Que quizá algunas chicas le pasen. Me cambiaron de color. Y ahí también me di cuenta en realidad que había, que quizás estaba embarazada, ¿no? Entonces, de antojos, les diré que no he tenido, hasta ahora no tengo antojos. De que diga, ay, quiero comer esto, o ay, qué rico esto. No, hasta ahora nada. Gracias a Dios, porque cuando yo tengo antojo. Pero cuando cocino se lo come Sí, todo. eso sí, pero no como, en realidad no estoy comiendo el doble ni nada. Eso para mí, Se para come todo. yo pienso que para mí eso es bobería, que a veces dicen, no, porque tienes que comer el doble, porque por dos personas. Eso es mentira. Sí, tienes que comer por dos personas, claro, saludable, pensar en tu bebé y esas cosas, pero de que tienes que comer en abundancia, así, con unas lomas, eso es mentira, eso es mentira. Hasta ahora estoy comiendo igual que antes y mi mamá dice, come, 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 come esto, dale. Claro, Que la niña para que el bebé coma. va a salir distrófica, va a salir flaquita y eso. Yo dije, ay, mami, eso es bobería. Si yo comí con Justin. Bastante, demasiado, exagerado. Aumenté 30 kilos en mi embarazo y mi bebé salió chiquitico, flaquito, normal, niño normal, Bueno, pero el 6 bebé está libras, chiquito. salió 6 libras, Pero 3 kilos, 3 kilos y tanto. ¿Ve? Normal, por lo tanto no. Y ya el doctor me aseguró de que el bebé estaba bien. Hasta ahora tiene 200. 250, 280 gramos. Y todo está bien, gracias a Dios, ¿no? Sobre los aumentos, hasta los 4 meses aumenté 3 kilos. Nada más. Nada más. Pero como me dijo el doctor, eso es prácticamente nada más bebé. Bebé, el agua y todas esas cosas. Ahora,
les voy a decir lo que también estoy usando desde, bueno, desde que supe que estoy embarazada, porque en mi primer embarazo con Justin se me rajó mucho la piel, ¿no? Yo astria, le, en el próximo y entonces yo en el próximo video les voy a enseñar mi barriguita, todo poco a poco, ¿no? Y podrán ver cómo yo tengo mi barriga del primer embarazo. No es que digamos que lo tengo exagerado, ¿no? Pero sí se me ven, ¿ves? Y entonces, bueno, estoy usando este oil, que es un bio oil. Yo lo voy a sacar. Son caros. Cuestan algunos 10 euros. Lo pueden encontrar en Rede, en Mula, en DM, droguería, así. Y en Rede lo venden. Que es muy bueno eso. Que es la tienda de alimentos, ¿no? Que ahí lo pueden ver. Sirve para quemaduras, para las estrías. La adelante lo dice todo para qué sirve. Sirve para heridas, para las astrías de las embarazadas. Es así. Es divino. Y quemaduras. A ver. Y tiene un olor riquísimo. Eso, a mí me fascina ese olor. Y te sirve también, lo usé, no da más para la barriga. Yo me lo unto lo que es la barriga, los senos, y a donde quiera me lo unto, ¿no? Que yo tenga miedo que se me raje. Lo uso mucho para la cara. Te deja la cara riquísima, te huele, aparte de que te huele rico, ahora en este tiempo que tengo la cara bien seca, es muy bueno. Bueno, lo recomiendo y pruébenlo, ¿no? Quizá a ustedes le funciona así también como a mí. También el rosa mosqueta. El rosa mosqueta, que es de Hageputte, yeah, que es una mermelada. Aquí la hacen para mermeladas. Ahora no sé. En la farmacia la venden también de oil, que se llama rosa mosqueta en español. Ajá. Y entonces una vecina, amiga de nosotros, la usó en su embarazo y le fue súper que bien. Y entonces ella me dio la información y yo, bueno, estaba interesada y lo probé. Eso es bueno, pero ahora se me acabó. Y empecé con este y es divino. Voy a seguir con este porque huele riquísimo y me gusta. Ahora, ¿cómo es que más? Estuve dos veces enferma. A las primeras semanas estuve enferma, la pasé terrible. Also, en verdad no me... Yo fui al doctor. Fui al doctor porque me sentía súper que mal. Y Denny, ve al doctor, ve al doctor. Yo le dije, Denny, yo voy a ir al doctor, pero yo sé que no me van a dar ningún tipo de medicina porque aquí eso es así. Entonces, de todas formas, yo fui para complacerlo y le dije lo que me sentía y todas esas cosas. Y él me dijo, bueno, señora, miren, yo no le puedo dar ningún tipo de medicina. Yo lo que le recomiendo es que tome mucho té, que tome mucho jugo, ¿no? Y bueno, trate de toser poco y esas cosas. Pero de verdad que la pasé terrible. Y ahora, hace como una semana y media, también me enfermé otra vez. Y no fue tan mala como la primera, pero también me molestó un poco, ¿no? ¿Qué más? Ya les voy a enseñar también aquí las otras foticos para que vean aquí. Como pueden ver aquí, mi chocolatico tenía hasta los bracitos, las manitos en la cabeza, que ya las chicas y las amigas en el Facebook se estaban riendo. Y qué chulería. Hasta el papá dijo, wow, qué bonito, salió bien, bien, bien clarito. Aquí está un poco oscuro, las piernas abiertas, ya ustedes saben. Aquí tenía 13 semanas con 4 días. Ahí. Y en realidad se nota bastante. Yo contenta, contentísima, porque en realidad yo pagué un paquete. Es un paquete para que me dieran cada vez que tuviera consulta, me dieran foticos. Porque en realidad aquí en Alemania, antes te daban siempre en todas las consultas una foto de tu bebé. Yo me salvé. Ahora están
veces, porque el seguro el seguro dice que no es necesario de tener fotos así todas las veces que uno vaya a la consulta. Son 3 veces. Al principio, mediado y al final, ya casi al parir, ¿no? Y yo pagué. Sacar dinero. Yo pagué 90 euros. Pueden ver aquí. 90 euros nada más para el paquete, para que me dieran esas fotico y me lo dieran también fotos en 3D. En 3D. Entonces ahora vamos a ver. Él me dijo que es a partir de las 20 y tanto, no me recuerdo muy bien cuántas semanas era, pero eran 20 y pico de semanas que tenías que tener para poder tener, para que me hicieran las 3D. Y aquí esta fue la última que tengo, que son de 17 con, más 4. Son 17 semanas con 4 días. Y aquí estaba de espalda. Ya a partir de las 17 semanas en realidad se puede, con mucha suerte, saber qué sexo tiene tu bebé. Pero no tuve la suerte y estaba de espalda. Porque fui yo. Dice mi mamá, porque yo no quiero saber hasta que dé a luz el sexo. Y entonces dice mami, pues yo voy a ir porque yo quiero saber qué sexo tiene mi nieto o nieta, ¿no? Y el papá también. Y entonces yo le dije, ay señores, da igual. Yo de esta forma voy a poner el cuarto neutral, ¿no? Y entonces por ellos tienen la quiquilla de que ya quiere saber el sexo, pues no se dejó ver. Y espero que no se siga, que no se deje de ver hasta el final, que los castigue un poco. Ya sabré. Bueno, para la próxima voy de nuevo. Si quieren saber que yo me desee, que yo quisiera, pues quisiera un varón otra vez, pues ya tengo uno y tengo 3 hermanitas y puedo ya. Pero bueno, lo más importante es que venga con salud y que venga saludable, que lindo, que salga bien, que salga todo bien, el parto y todas esas cosas es lo más importante. Y pero que bueno, venga rápido para dar una nalga y una mordida en la nalga. Y entonces, bueno, mira, aquí les voy a enseñar. Este es el Muda Paz, este es el Paz de las mamás aquí embarazadas. El tarjetón de embarazada. Así lo hacemos en Cuba. Esta fue, esta primera fue de Justino, de mi primer nene. Aquí pueden ver, aquí te notan todo lo que es el cuánto pesas, cuántas semanas tienes, qué te encuentran ellos. Aquí también te dicen más o menos para cuando tú das a luz. La y sangre, todas esas cosas, todo el grupo de sangre, todas esas cosas. Todo, mi próxima cita es el día 28 del 10, pero lo tendré que cambiar porque tengo otra cita para un día más, por un día después. ¿Qué más? Como podrán ver, este es del, porque cada tarjetón es para 2 nenes, so, es así. Este es hasta ahora del bebé, así. Y bueno, no les voy a decir mi cuánto peso hasta ahora, porque se explota la cámara, pero bueno. ¡Ay, no! Pero además hasta ahora ha aumentado además 4 kilos. 4 kilos. Y bueno, me siento bien. Ya me dicen que no me ven mucho, no me ven muy gorda ni nada de eso. Y bueno, espero que ya vas cogiendo figura de embarazada. Ya voy cogiendo mi figura de antes, porque me veía cachetú al principio, bien cachetú. Me decía, bueno, qué cachete tú tienes, qué fea tú estás. Me decía, fea mi mamá. Sí, es verdad, se puso fea al principio. Tú tienes la cara redonda. Digo, ay chica, porque ahora tú me encuentras a mí lo más mínimo. Esa es hembra. Uy. Y entonces ya me voy sintiendo mejor, ya me siento bien. Ya se pinta, cambiada. Ya se arregla, ya se maquilla. Ya pueden ver, ya me pinto más o menos por de arriba, porque todavía tengo la cara reseca, así no me gusta untar mucho make-up. Pero bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado mi video. Si tienen alguna pregunta o algo que deseen saber,
Te has jugado muchos videos. Pues déjenme saber en los comentarios. Con mucho gusto les voy a responder. Y nada, el próximo video será de mis 5 meses. Bueno, voy a hacerlo un diario. Ya estos meses, bueno, están perdidos, pero para eso hice este video. Y nada, voy a hacer un pedacito, en un video voy a hacer un pedacito de cada semana. Y lo voy a poner como mis 5 meses, mis 6 meses, mis 7 meses o así. Lo voy a hacer así, voy a hacer un poquito diferente, ¿no? Y enseñar la barriguita. ¿Sí? Y les voy a enseñar mi pancita, como dicen. Que está bastante grandota. Y la guaguita, como dicen. Y bueno, como dice mi querida Nati, Nati, que yo le puse Nati, Natasha. La guaguita. Y entonces también les voy a enseñar ya... cómo le vamos haciendo el baby room. Espérate, que se te olvida algo importante. Les voy a enseñar. La nevera, espérate, pon. Enséñale ahí a la chica. Les voy a enseñar. Pues de arriba, no hemos terminado. Hay muchas cosas por hacer. Yo les voy a enseñar en este video lo que mi mamá hizo. Y entonces en el próximo les voy a enseñar lo que yo hice, porque si no se va a hacer muy largo el video. Ella, no importa si ella estaba loca porque tú grabaras. Bueno, esta es de mi hermana, que no la quise pobrecita, se estaba... Dice, mami, yo sí, mami, yo quiero aprender a tejer como ustedes. Es que ustedes siempre están tejiendo y como que se emocionó, ¿no? Y bueno, uno no. Y yo le quiero hacer un trapito. Un trapito para que bañes al bebé, digo yo, de verdad. Ah, pues bueno. Entonces le he enseñado, pero miren, eso va como cortando los punticos. Y miren, y bueno, pero bueno, lo hace mucho con mucho amor y le pone mucho interés, o eso es lo que importa, claro, para mí. Así desde chiquita aprenden a hacer de todo, eso es bueno. Y eso le va a servir cuando sea grande. Y entonces, bueno, les voy a enseñar aquí lo que mami hizo, le quedó súper que lindo. Ella al principio se lava los pelos porque, ¡ay, no me sale! Pero sí, bueno, tantos años sin tejer, se me olvidó casi todo lo que había aprendido. Ya pueden ver, un momentico. Les voy a enseñar, miren las boticas o los puts, no sé cómo se le dice, lo de las boticas. Bueno, esas son lanchitas, de barquito paso a lancha. Bueno, mejor que nada, ¿eh? Pero tan chula. Con un lacito aquí adelante. Tan lindo, yo lo hallo precioso. Y miren por dentro. Pero bueno. ¡Manita! Bueno, ella es terca, ella compró los hilos, el estambre azul, rosado y amarillo. Yo le dije, mami, no compres azul ni rosado, déjalo para el final. No, yo voy a comprar de todos los colores y el rosado lo voy a dejar para el final. Entonces, si es hembra, entonces le dejo algo bien chulo. Algo muy bonito. Pero ella le dijo, bueno, el azul lo puede usar hasta una hembra. Entonces, no, da igual, ¿ves? Y así tiene en todos los colores. Frío. Y aquí tiene el otro. ¿Ya ven? ¡Qué chulo! ¡Ay, Dios mío! Eso va a ser para el primer mes porque se le va a quedar rápido. Ay, si es una nena de esta grandota. No, claro que quiero darle. Y bueno, a ver, tú trajiste... Ah, mira, aquí están nosotros. Que eran así. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo es esto? Estos son más grandes. Esas fueron las que le enseñamos a la chica. Esa fue la primera, ¿no? Pero bueno, no está tan fea, bonita, está tan linda bonita. También. Está bonita, cuidado. Chocolatica ahí metida ahí, mi negrita linda puede... ahí. ¡Ay! Un chocolatico así con esos colorcitos, con esas cositas. ¡Ay, Dios mío! Da igual cómo se vean los zapaticos, se ve lindo de todas formas. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí está el otro. Aquí está él. Y bueno. Nada. ¿Cómo se llama? Les prometo que les voy a hacer el otro video de mis 5 meses y les voy entonces a contar un poquito más. Y entonces ya espero que les haya gustado este video. Denle like si desean, dejen sus comentarios también. Y si desean, suscríbanse si quieren verme seguirme viendo en otros videos. Y les mando muchos besos. Cuídense, muchas bendiciones. Y algo que se me olvidaba, quería darle mucho saludo a una chica que es amiga de mi mamá. Y bueno, todas las chicas que sean amigas de mi mamá, pues son mis amigas también y son bienvenidas a mi canal. Se llama Nanis Carvajal.
que también está embarazada, hace poco que lo supo, y bueno, nos dio la noticia, bueno, me puso muy contenta, más bien me contó de que estaba feliz y eso, y bueno, quizá a ella le gustan mis videos ahora y puede como compararse un poquito, a ver si tiene los mismos síntomas, me puede contar y todas esas cosas, quizá sube también video. Y nada, nos vemos en el otro video. Un besito, chao.